Costarricense exporta sus trabajos a muchos países. Con una cámara fotográfica y una computadora, el artista Isaac Martínez ha logrado éxito dentro y fuera de Costa Rica. Sus trabajos viajan a través de internet y se convierten en un producto altamente cotizado. Para Isaac Martínez, viajar del mundo real al virtual es tan solo cuestión de segundos. Este fotógrafo costarricense convierte realidades físicas en virtuales con la ayuda de la tecnología. Y todo lo logra a partir de fotografías que permiten apreciar lo que se ve en una pantalla como si usted estuviera en el propio sitio. A esto se le llama tour virtual, que no es más que una secuencia de fotos que ofrecen un recorrido por lugares y formas a través del ciberespacio. Es fotografía que ofrece una experiencia muy similar a la de un video, pero no lo es. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas precisamente son que yo puedo detenerme en cualquier momento y puedo acercarme o alejarme dentro de la foto para poder apreciar todo lo que hay dentro de esa foto. Isaac se inició en este arte en 1996 y desde entonces su cámara ha registrado todo tipo de imágenes, desde carreteras en construcción hasta hoteles y obras de artistas de muchos lugares del planeta Tierra. Precisamente las obras de arte han sido su mayor fuente de inspiración, pues con el paso de los años ha mezclado su trabajo con el talento de sus clientes, artistas de renombre. Estas imágenes corresponden al estudio de Federico Uribe, que está ubicado en Miami, Florida. Él es un consagrado pintor colombiano que utiliza materiales no tradicionales para elaborar sus obras. Estos bustos están hechos con lápices de color. Y este árbol no creció en ninguna montaña, sino que nació producto de la imaginación del artista, al juntar mangos de palas. Al igual que hizo con el espacio de Uribe, otros creadores han recurrido al trabajo de Martínez para conservar sus registros gráficos, que usualmente están disponibles en internet para clientes selectos alrededor del mundo. Este otro es uno de sus trabajos más conocidos. Se trata del Teatro Nacional, a donde las personas pueden ingresar desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora, y acceder así a sitios que normalmente no se puede entrar. Desde la parte externa, para saber dónde está el acceso principal al teatro en nuestra capital, hasta tocar la puerta y conocer el ambiente del vestíbulo. ¿Por qué no darse una vuelta por la cafetería? Luego, seguir el tour y conocer las obras de arte más famosas que están en el teatro, como este fresco en el que se inspiró el billete de 5 colones. Y por supuesto, visitar detalle a detalle el lujoso foyer del teatro. Sin dejar de lado el escenario principal y todas sus obras que lo adornan. El milagro lo hace posible el talento de Martínez y su fotografía. Ese tour virtual tiene la particularidad de que hay ciertas salas a las cuales no se tiene acceso regularmente. Por ejemplo, la sala del piso, donde está el mecanismo para levantar el piso. Esas salas solo a cierta gente o ciertos tours que son pagados, por así decirlo, o cierto tipo de turistas puede entrar a esa sala. Lo cual en el tour virtual se convierte también en una herramienta para que niños y gente de áreas remotas que no tienen la posibilidad ni de venir a San José y realizar ese tour, o gente que no vive en Costa Rica pero que tiene el interés de conocer esas áreas del Teatro Nacional, puede visitarlas en forma virtual. Para lograr estos viajes simulados, Martínez utiliza una cámara digital de 10 megapíxeles que junto a su talento e imaginación es su principal herramienta de trabajo. Una vez que obtiene las imágenes, viene el proceso de postproducción que usualmente toma 2 días. Un aspecto que destaca este artista es que lo suyo no es video, sino fotografía pura.
ha ido evolucionando y se le han agregado más capacidades, como por ejemplo la posibilidad de incorporar mapas interactivos. Yo puedo tener un tour virtual que está asociado a un mapa interactivo que tiene su correspondencia. Y también tengo la posibilidad de incorporar sonido, audio o locución. O sea que un tour virtual no necesariamente es mudo, sino que podría también tener una locución o una ambientación musical mediante la cual la persona puede realmente experimentar estar allí. Eso sí, fotografía que tiene movimiento y se puede detener en cualquier momento para apreciar los detalles. En el caso mío estamos haciendo un tour virtual, pero que obedece a fotografías reales. O sea, el sitio existe, el sitio se fotografía y la experiencia virtual radica en que yo puedo visitar ese sitio desde muy lejos o desde un computador. En ese sentido la experiencia es virtual, pero en otro sentido la experiencia se basa en fotografías reales. Y aunque otras personas y empresas en el país se dedican a realizar tours virtuales, él afirma que su trabajo marca una diferencia por la especialización que posee. Básicamente la diferencia es especialización. Yo he decidido, desde que inicié este negocio, he decidido concentrarme en la fotografía panorámica y los tours virtuales y he acumulado mucha experiencia en esa rama. Entonces, la ventaja es que estoy dedicado 100% a la producción de tours virtuales y fotografía panorámica y eso me ha dado también cierto nivel de enfoque. Lo puedes manejar así. La fotografía de 360 grados es otra ramificación de su talento. Esta novedad de Isaac permite observar imágenes desde un ángulo que el ojo humano no puede. La idea es darle una visión diferente a las personas de sitios que podrían ser muy tradicionales para nosotros, pero que si los vemos en el formato de 360 grados o en el formato esférico, que luego se puede imprimir en un papel, el resultado es una distorsión de la realidad. Es algo que normalmente no vamos a ver, que parece una obra de arte o un cuadro o una pintura, pero que en realidad obedece a una fotografía. O sea, es una sucesión de fotos o una combinación de fotos que fueron armadas digitalmente y se representan en un papel o en un plano como una sola foto que representa la realidad, pero esa realidad no la podemos apreciar normalmente con el ojo humano. El tour más barato cuesta alrededor de $500 y el más caro oscila entre 1.500 y 2.000. Todo depende de los detalles y características que cada cliente quiera incluir en su trabajo. La propuesta de Martínez incluso ha interesado a coleccionistas de otras latitudes que le han pedido sus fotografías para exhibirlas. Es por eso que Isaac no descarta realizar su propia exhibición formal en un futuro. Por ahora este artista recorre el espacio cibernético con un derroche de talento e inspiración. ¿Desea usted contratar a Isaac Martínez? ¿Le interesa conocer más de su trabajo? Pues puede llamarlo al número 241-0096 o bien visitar su página electrónica www.isaacmartinez.com. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos.